Bueno, chicos. Seáis todo el mundo bienvenidos un día más a mi canal. Y en el vídeo de hoy os traigo un servidor con mods no premium totalmente gratuito para Minecraft 1.16.5 ambientado en vikingos, es decir, de una era medieval bastante chula, que la verdad tiene unos mods increíbles. ¡Uy! Que me he hecho pequeñito, no sé qué acaba de pasar. Pero bueno, lo dicho, tiene unos mods increíbles que ayudan muchísimo a su inmersión. Está súper, súper épico y más jugando con shaders, que es que ya le queda increíble. O sea, fijaos, voy andando para los lados y se nota como mi tambaleo, cómo llevo las armas aquí guardadas a los lados, el spawn ayuda muchísimo a la inmersión, mods de supervivencia, en fin. Ahora luego echaremos un vistazo a los mods, pero bueno, me fascina cómo está hecho este server. También hay skins en 3D, fijaos. Bueno, todas las skins van a salir en 3D, no solo la mía. Y personalmente me gusta mucho. Está aquí, pues bueno, estamos en una media ventisca de hielo. Pero bueno, la verdad es que el spawn está muy chulo. Fijaos, aquí tenemos a Kratos. Aquí tenemos, bueno, más NPC, ¿no? Con los que podemos hablar. Nos darán misiones y tal. A ver qué nos dice este hombre. Buen hombre. Bueno, igual no me dice nada, simplemente un guardia. Y bueno, la verdad es que el spawn está increíblemente bien hecho y bien diseñado, chicos. Bueno, vais a tener aquí abajito tanto la IP como el pack de mods para que podáis entrar a jugar totalmente gratis. Y lo único que os pido es que me dejéis vuestro pedazo de like y os suscribáis al canal activando la campanita. Dejadme vuestro like para que traiga más server así y que yo sepa que os gusta, ¿vale? Porque, lo he dicho muchas veces, pero soy de los únicos que suele traer ese tipo de contenido en YouTube. La gente normalmente no suele... Me cago en la leche, tío. ¿Qué pasa aquí? Dejadme de molestar, hombre. Ay, qué mono el perrito con su cola. Uy, uy, uy. Venga, ya está. Ya está, doggy, ya está. En fin, como os iba diciendo, soy de los pocos que trae este contenido a YouTube, de server con mods y tal. Y bueno, si lo agradecéis, pues qué mejor manera de expresármelo que así. Vale, vamos a ver un poquito los mods porque yo sé que tenéis muchas ganas de que os los enseñe. Tenemos el Upgrade Netherite por aquí. Piripipi, me parece bien. Luego tenemos el Spartan Shield, la verdad, un mod que le viene de lujo a esta temática. Tenemos el World Display. Uy, me acaban de tirar. Bueno, ¿y esta espada? ¿Quién me la ha regalado? ¿Quién me está dando todo esto? Hola Mario, muchísimas gracias, amigo. ¿Me conoces o algo, Mario? Bueno, si me conoces, te envío un pedazo de saludo desde aquí, compañero. De verdad, muchísimas, pero muchísimas gracias, Mario. Eres la mejor persona que he conocido. Bueno, seguimos. Tenemos el Spartan Shield, el mod para dejar las espadas. Tenemos el Mind Pop, que es un mod de Funko Pop. El Roleplay también lo tenemos por aquí. Un mod de mochilas. Macau Roof para los techos y tal, hacerlos muy bonitos, ¿vale? Tenemos también un mod de comida, que es el Farmer Delight. Farmer Delight por aquí. El Eitum 2, que es un mod del desierto, ¿vale? De dimensiones. Tenemos el Custom NPC. Vale, todos esos del Atom 2. Vale, me parece bien. Vamos a seguir por aquí viendo. Tenemos el Minecraft Furniture, que es un mod de decoración. El Aqua Culture 2, que es un mod, bueno, pues de pescado y cosas así, ¿no? Para conseguir comida. Qué más, chicos? Vamos a ver qué más tenemos. No son muchos mods, como veis, ¿eh? Tenemos el Elevator Mod. El Macau Doors. Y en principio ya está. Luego tenemos más mods también, como bien pueden ser, bueno, pues el Optifine, el del Minimap, el de las skins 3D, alguno de supervivencia. Me está comentando por aquí un compañero Papu, usa Fly para volar. Ah, vale, que use Fly para volar. ¿Por qué me han dado rango fundador? Bueno, pues nada. Voy a usar Fly. Y venga, me voy volando, chicos. Nada, me la saco aquí, en medio del server, en 4 minutos. Ole, ole, ole. Y bueno, ya fuera de bromas, este es un comando muy útil, la verdad, para hacer reviews. Pero fijaos, aquí dentro, pues bueno, tenemos lo que viene siendo un muy, muy bien decorado con estas espadas. Tenemos aquí una especie de tienda, ¿no? Para comprar, pues bueno, armaduras de Leitum, de decoración y tal. La verdad, me encanta cómo le ha quedado el decorado. Muy chulo todo. Vamos a subir por aquí.
Uépale. Qué guapo, tío. Qué guapo. Aquí vemos el Cuban Flyer Prime. Bueno, estos son los rangos, ¿vale? Le puedo echar un vistazo más tranquilo. Y bueno, vayamos viendo por aquí un poquito todo lo que hay una vez saliendo del spawn. Uf, veo Phantoms por aquí. Vemos ahí un barco vikingo y como veis, todo el pueblo, todo el spawn está muy amurallado, ¿vale? Esto me recuerda, pues bueno, a la época vikinga, es que era así. O sea, si os habéis visto vikingos, esto es clavadito. Y bueno, ya saliendo de aquí, pues nos encontraremos con nuestro mundo survival, ¿vale? Donde pues ya vamos a poder interactuar con las cosas, vamos a poder ir consiguiendo nuestros materiales. Yo, de momento, voy a necesitar maderica, así que vamos a coger madera. Venga, ahora que estamos en el survival, ya no voy a usar más el comando fly, no voy a abusar de ese comando. Y vamos a coger madera y también piedrecita y comida me va a hacer falta, ¿eh? Nos hacemos nuestra mesa de crafteo. Nuestros palitos. Perfecto. Y ahora a buscar. Mira, tengo esta espada muy guay. Esta no la voy a necesitar. Vamos a buscar piedra, chicos. O bueno, igual en el agua encuentro algún tipo de pez o bicho comestible que me pueda venir muy bien. Con el aquaculture ya os digo que no tiene que ser muy complicado encontrar comida por aquí, ¿eh? Por estos lares. Pero bueno, vayamos viendo. Mira, roca. Ya está. La necesito. Necesito la roca. Necesito roca. Vale. ¡Uy, uy, uy, uy! Que se me cae todo encima. Se me cae el techo encima. Vale, cogemos piedrecica. Qué tío, figo un poco. Me han dado el rango fundador en un momento. Y ha sido buenas a primera. No sé si, me imagino que el que me la ha dado será el fundador del server, ¿no? Pues nada, amigos, si me estás viendo, un saludo muy grande. De verdad que te lo agradezco muchísimo. Turu, tu, 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 tu. Estaría guay que hiciéramos algún sorteo de algunos rangos, ¿eh? Yo lo dejo caer. Si estás viendo el vídeo, compañero, dejo caer de que sorteemos algún rango para la gente que entre, para mis buenos suscriptores. Pero bueno, todo eso sería hablarlo. Vale. Cogemos piedra y nada más que tengo 4, tío, en serio. Con toda la que hemos cogido. Ah, vale, 28. Ok, ya me estaba asustando. Voy a tirar todo esto. Uf, tengo un billete de. Bueno, una imagen. Vaya, que me han hecho un cuadro y todo. Oh, qué bonito, espérate, vamos a subir. Yo sí sube un momento. Quita esto. Vale, vamos a ver la imagen. Oh, qué bonita, macho. La puedo mirar yo cada vez que quiera. Y tengo, bueno, me han dado también aquí dinerito del server, que son, pues bueno, los dólares. Otra cosa que me gusta muchísimo del server, que no sé si lo habréis llegado a apreciar, es que cuando voy caminando o nada o algo, se escuchan sonidos, pero sonidos realistas. Sonidos del pisar de la arena, cuando vas por el agua, pues bueno, las burbujitas, ¿no? Como te sumerges y tal. Cosa que, bueno, pues en Minecraft Vanilla o no la aprecio tanto y estoy yo más emparanoiado, o es que hay un mod que lo mejora muchísimo, la verdad. Buenas, señor volador. ¿Qué pasa, el Calveras? ¿Todo bien? Qué buen vikingo estás hecho, compañero. Ya has conquistado hasta el cielo, has conquistado ya, ya has saqueado. Fijaos, chicos, en una cosa, es que en este server hay muchísimos detalles. En los tentáculos de los pulpos, cómo se mueven. Buah, es que está hiper mega realista, de verdad. Digo, voy a matar al pulpo a ver si me da algo de comida, pero parece ser que no. Obviamente, los delfines que estoy viendo por aquí no los voy a matar. Me han dado suerte para nadar más rápido. Así que, aunque el agua se ve un poquito peor con los shaders, bueno, peor entre comillas, ¿vale? Se ve mucho más realista, pero más borroso. A ver si encontramos algún tipo de pez o algo por aquí. Que la verdad se me están resistiendo, ¿eh? La comida se me está resistiendo hoy. Y ya tengo 3 barritas que saciar. Pues nada, chicos, al final voy a tener que acabar comiendo algas marinas cocinadas. Y oye, a muy buena honra, ¿eh? Que para un Yoshi como yo le saben también muy bien. Y nada, chicos, esto es todo por hoy. Espero que disfrutéis mucho de este server que no tiene muchísimos mods. Así que las personas que tengan ordenadores más endebles también van a poder entrar y disfrutar aquí adentro. Como os he dicho al principio del vídeo, vais a tener toda la info aquí abajito en la descripción. Y nada más, espero que la vida os trate bien, que hayáis tenido unas dulces navidades, un buen comienzo de año y seguiremos por aquí subiendo vídeos, chicos. Nos vemos en el próximo. ¡Chau, chau!